12 versos de la Biblia sobre la vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo estas palabras. Juan 10, 28 al 30. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó es a su gloria vida eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccionó, afirme, fortalece y establezca. 1 de Pedro 5:10. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino a los que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, verso 23 y 24. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Mateo 7, 13 a 14. Dios te bendiga por oír o ver este video, o leerlo. Espero en Dios que sea de bendición en su vida. Dale like, comparte con otros, suscríbese si deseas y gracias. Este ha sido el evangelista José Luna. Dios le bendiga.